dos goles. ¿Cómo ha sido el primero? Bueno, es una jugada que ha salido de banda de ellos, hemos sacado rápido y uno contra uno gol. El empate a uno y bien. ¿Y el final, el 4-2? Bueno, ya estaban con portero jugador y quedan 4 segundos, la han perdido y a portería vacía. Partidazo, ¿no? Hostia, ha costado, es un equipo duro que el año pasado estaba arriba y tienen buen equipo. Y nosotros sabíamos que si teníamos que ganar era así, sufriendo, pero bueno. Partido muy diferente al día del Caspe, ¿eh? Sí, sí, la verdad que es intensidad y todo muy bien. El partido 4-2 al equipo del Calatayud, pasó a la final, pero ante todo y primero, partidazo del equipo de la Murga, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer tanto a la gente que ha venido como a los chavales, que después de 3 semanas, casi 4 de trabajo, pues hemos jugado contra un gran equipo y al final pues hemos tenido la suerte de ganar. 2 veces por detrás en el marcador, 0-1, pero enseguida Rapun ha marcado el empate. Sí, así es. La verdad es que este año, bueno, lo que es... queríamos fichar es gente competitiva y que ayudara a todo lo que teníamos el año pasado. Yo creo que les hemos dado carácter y la verdad que rápidamente tras el gol de ellos el empate de Alex ha sido bastante importante. El empate a 2, efectivamente, después de pasar un momento malo de la Peña se ha repuesto con un golazo. Sí, la verdad es que Carlos ha roto las telarañas de la escuadra, que decías que estaban ahí, pero bueno, la verdad que ese balón tal y como ha sido y como ha entrado nos ha dado alas y ante un muy buen equipo, que hay que reconocer que el Calatayud es un muy buen equipo, el equipo ha dado la cara en todo momento y gracias a Dios hemos conseguido ganar. El 3-2 ha dado rienda suelta al juego de la Peña La Murga. Y el 4-2 ya con portero jugador ellos no tenía nada que hacer. Sí, la verdad es que al final el 4-2 ha sido el éxtasis y la verdad que el gol de Jorge, la verdad que ha sido una buena jugada, nos ha dado alas y fuerza para acabar ganando el partido. La fase final se va a solicitar por parte de la Murga para jugar en Sabiñán. Así es, vamos ahora, ya lo habíamos hablado, que teníamos una oportunidad muy buena de conseguir hacer historia en la Murga porque nunca se había jugado y bueno, ya que la vamos a jugar, vamos a solicitar a la federación la organización de la fase final y a ver si tenemos suerte y la organizamos. Este equipo ha sido muy diferente al día del Caspe, ¿eh? Bueno, la verdad que con el trabajo, el rendimiento, todo al final, todo suma y cuanto más minutos juguemos, pues la verdad es que se nota así. Pues mucha suerte, felicidades, ¿eh? Vale.